68% de las actividades que realizamos a diario dependen del sentido de la visión. Por eso es fundamental gozar de una salud visual óptima. Por eso nuestro columnista y referente en la ciudad, el doctor Rodolfo Martínez, nos cuenta sobre prevención, tratamientos y cirugías aplicadas en la oftalmología. ¿Qué tal? Buenas tardes. La última vez que estuve con ustedes hablábamos de las maculopatías. Hablamos sobre lo que son, la diferencia entre los dos tipos más importantes, que es la seca o no exudativa y la húmeda y exudativa. Y hoy vamos a hablar un poquitito de esta última. Es más grave. ¿Qué significa que es más grave? Repentinamente hay una disminución de la visión central, que el paciente nota, llama la atención. En el otro caso, por ahí, la disminución de la visión es más gradual y si uno no va al control, por ahí al principio no es tan fácil darse cuenta. En este caso, lo que ocurre es que en la mácula, que habíamos hablado de que es una capa de la retina, que es muy importante porque se encarga de la visión central y de la lectura, se acumulan en este caso unos vasos sanguíneos, o sea, unas arterias y venas muy chiquititas que son anormales. Y al ser anormales, pierden líquido. Y en esa zona, que tiene que estar impecable porque es donde la visión más fija, más fina, se imprime en la retina, se genera una acumulación de líquido, la visión disminuye mucho. Lo positivo de este cuadro es que este es un cuadro que sí tiene tratamiento. Se utilizan inyecciones de unas sustancias que lo que hacen es ayudar a que esos vasos sanguíneos que no son normales se vayan de la retina y que ese líquido que estaba generando una visión muy mala repentina, especialmente en el centro o en la lectura, mejore. Esto, como cualquier tratamiento médico, no es eficaz en el 100% de los pacientes, pero la realidad es que la gran mayoría de los pacientes obtienen una mejoría muy importante de la función visual y un porcentaje importante también llega a recuperar el 100% de la visión, siempre que la consulta sea en un tiempo corto. Si uno por ahí no consulta rápidamente con su profesional de confianza, con su oftalmólogo, al tener alguno de estos síntomas y deja pasar tiempo, cualquier tratamiento va a ser menos eficaz a la hora de recuperar una visión normal o mejorar esa visión tan mala de la que habíamos hablado. Los invito a prestar atención. Una forma muy fácil de darse cuenta es mirar un papel cuadriculado al centro y si en alguna parte se nota que las líneas hacen una ondulación, eso puede ser un signo precoz de una maculopatía, así que los invito a sacar su turno conmigo a los números de teléfono que salen en pantalla o a través de las redes sociales para poder realizar un diagnóstico y un tratamiento apropiado y a tiempo.